Algunos han sentido que en los vlogs algo como que me estoy guardando. Y ya les dije que estaba fumando. Y sí, siento que hay algo que me estoy guardando. Hey guys, vlog 332. La verdad es que la mentira se define como ir en contra de lo que se sabe, se piensa o se siente, y que simplemente no es verdad. Existen mentiras oficiosas, cual buscan obtener algo sin dañar a otros, y mentiras piadosas, las que se dicen para ahorrarle algún malestar, un disgusto a alguien más o uno mismo. No importa el objetivo que se busque, lograr un beneficio, ahorrar sufrimiento, no ser descubiertos, el medio para lograr este objetivo es ocultar la verdad. Según la moral colectiva, mentir es malo. Igual dependiendo del punto de vista. Estoy súper seguro que si a ustedes les pregunto, la mayoría preferiría no ser el objeto de una mentira. Estoy seguro que todos querrían que les fueran siempre honestos cada vez que sea posible. Pero estoy seguro también que todos hemos estado dispuestos a ocultar alguna parte de nuestra verdad. Martes 14 de agosto, ayer nos juntamos con los chiquillos a compartir una necesidad, buena conversación. Ese es mi grupo de trabajo, mi corte de trabajo, Akami y Vicente. Pero retomando, Simon Cade del canal DLCR Guy tiene un episodio sobre los falsos que son los vlogs. Postula que los vlogs no dicen toda la verdad. Y la verdad es cierto, estoy ocultando algo en el vlog, pero no es nada que no haya ocultado antes, nunca. Dejo todo en el blog, o sea, el resumen de 2 días en 6 minutos, no podría hacerlo. Cuando comencé el blog, incluso me quedaba material de sobra. Ahora no, solamente grabo lo que sí voy a ocupar. O sea, que oculto en el blog porque algunas no las tengo resueltas, otras las estoy procesando y otras no las quiero compartir nomás porque son mías. Y siento que eso está bien, todo va en son de la historia que quiero contarles. Pero siempre he querido que este blog sea lo más honesto posible y por eso a veces como que me bloqueo, porque no estoy cumpliendo esa promesa. Por ahora vamos con los cabros a almorzar a la viga peruana, que no es tan peruana, pero es pica igual. Me veo raro con lente. Y estoy todo chascón encima. Esta última semana me he sentido algo bloqueado. Más allá de los comentarios que me han dejado, me he dado cuenta en la forma en que hablo en los videos. He hablado cosas que me interesan, pero no necesariamente de el tema que quiero hablar o de lo que en verdad me está pasando. Nada en realidad, cosas que le estoy dando vuelta. Además, porque siento que no es el tema, o sea, no es el soporte para hacerlo. Es después cuando lo tenga, lo compartiré con ustedes. Veo que estoy entrando en un flujo en donde mi foco está en la pega, y harta pega, y pega entretenida. Además, en los momentos que lo paso bien, prefiero estar presente con toda mi atención y no estar viviéndolo a través de la cámara. Entonces me he visto con muy poco material para armar un episodio que cumpla mis estándares. Y eso es lo que he estado ocultando. Siento que se me están acabando los temas para tocar en este vlog, y que no estoy siendo lo suficientemente verdadero de lo que quiero ser. Y de alguna forma me estoy traicionando a mí mismo. Todo el tema de la identidad que hablamos delante es simplemente para llegar a la conclusión que uno de los valores más grandes de este canal ha sido la honestidad. No porque deba ser honesto, simplemente porque lo es. Y eso en verdad no quiero perderlo. No. Alguna vez le contaré todo lo demás, pero por ahora necesita sacármelo del pecho. No me gusta sentir que estoy mintiendo por decidir no contar algunas cosas, que lo que me complica es sentir que estoy traicionando el valor más fundamental de este blog, la honestidad.
No es nada grave, chiquillos. En verdad son los caldos de cabezas naturales de un sauce. Pero la verdad, gracias por estar. Gracias por siempre estar dando feedback, dando comentarios. Y quiero celebrar con esta honestidad, quiero celebrar el hecho de que a través de esto ustedes pueden ver más allá de lo que muestro. Es brígido y en verdad es un privilegio. Nada que decir. Muchas gracias por todo y nos veremos en el próximo episodio. Sauce, tengo una pregunta para ti. Contame. Y cambia la actitud a la que se está mirando. ¡Qué chanta! Yo no sé qué era de verdad. Yo sé que este vlog era verídico.